estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal, en el que hace trilenios que no aparezco, lo siento muchísimo. No tengo excusas, simplemente me está costando mucho adaptarme a esta dinámica de grabar vídeos y montarlos relativamente rápido y que salgan cosas decentes. Tengo como un montón de tutoriales grabados que no sé montar, pero creo que ya le he cogido un poco el truco. Este que veréis hoy es especialmente complicado de montar porque lo he grabado durante muchos días. Ya veréis que los cambios de luz son acojonantes. Pero espero que os guste un montón, porque lo que os traigo es esta casita de aquí. Es una casa de Julie Nutting para Prima Marketing. Luego os lo contaré todo mejor. Pero es una casita de madera que a mí me pareció buena idea transformar en un mini álbum. Lo que veréis en este primer vídeo es básicamente cómo hacer toda esta parte de aquí. Cómo pintar la casita, cómo hacer las ventanas, la puerta y los ventanales. Yo lo quería adornar con esta maderita que me vino de regalo en el pedido de Kimidori, que dice Vive. Esto es una enamel dot, pero luego durante el vídeo os lo contaré todo con más detalle. Si tenéis alguna duda o alguna consulta, la podéis dejar en comentarios. O me podéis enviar un mensaje privado a mi Instagram, que es este de aquí, de Minfeder. Y nada, que espero que disfrutéis muchísimo, que muchísimas gracias por la confianza, por el apoyo, por la paciencia sobre todo. Y que sois lo más grande. Un beso enorme, boniqueces. ¡Hola, boniqueces! ¿Cómo estáis? Pues en el tutorial de hoy, como ya os he explicado, vamos a hacer una casita de muñecas alterada, que la vamos a transformar en un mini álbum. Y lo que vamos a necesitar es esta casita de Julie Nutting, que es de Prima Marketing, que os dejo linkado en la referencia en la cajita de información. Es una cajita de muñecas de madera que en principio está pensada para decorar con recortables y papel decorado y cositas así, pero nosotros vamos a hacer una cosa un poco más diferente. Primero vamos a pintar esta superficie de aquí y para ello yo voy a usar esta pintura de Martha Stewart. Que es blanca, pero podéis utilizar cualquier otra pintura blanca que tengáis en casa. Voy a usar la Chal Paint de la pajarita de color Mint, que es una de mis favoritas. Necesitaréis pinceles o brocha de pintor, cualquier cosa que os vaya bien. Necesitaréis un cúter, cartón contracolado blanco o cartulina blanca. Yo voy a usar las dos cosas por si no tenéis alguna de las dos. También estaría bien que tuvierais unas tijeras de precisión, cinta de pintor y yo voy a usar esta colección de papeles de Pineapple Crush de Heidi Swap. Me encanta, es súper veraniega y creo que a vosotras también os encantará. Lo primero que vamos a hacer, como os he dicho, es pintar la casita. Para ello necesito que cojáis vuestra pintura blanca o la pintura que necesitéis de base, vuestros pinceles y si tenéis alguna cubeta o lo que sea. La primera capa, como podéis ver, yo la he dado fuera de cámara, pero voy a hacer las siguientes capas con vosotras. He cogido una cubeta antigua que tenía de pintar los muebles de mi habitación y voy a poner un poquito de pintura, mi brocha de pintor, que está súper vieja, y voy a dar tranquilamente una segunda capa a mi casa. Evidentemente os lo estoy pasando a cámara rápida, yo no pinto así de rápido, ya me gustaría. Y eso que oís es pum, mi perrita. Lo repaso con el rodillo, también es un rodillo antiguo que yo tengo por casa. Y ahora decido repasar los bordes. Lo repaso todo con el rodillo para que no quede ninguna diferencia entre las juntas. Y lo dejo secar. Después añado dos pezones a mi casita y sigo pintando. Le doy una tercera capa. El tema de las capas va dependiendo de vosotras. Cuando la casa adquiera el color blanco que a vosotras os guste, entonces dejáis de pintar.
pero tiene que ser el color que a vosotras os convenzca. A mí me gusta muy blanco y por eso le he dado 3 capas. Vuelvo a repasar con el rodillo para que quede todo bien lisito y que no quede ninguna marquita. Y repaso también los contornos de la casa. Vuelvo a dejar secar. Y una vez está bien seco, lo que voy a hacer es marcar a 1 pulgada, que es exactamente el ancho de mi cinta de pintor, toda la superficie de la casa, es decir, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que son las pulgadas que mide mi casa. Pongo la cinta de pintor, haciendo coincidir las marquitas de arriba con las de abajo para que quede bien recto y dejando un pelín de sobrante para que luego me sea más fácil de extraer. Una vez lo tengo todo puesto, lo que habrá que hacer es pintar del siguiente color. Yo he escogido el mint, es súper sorpresa. Cojo alguna superficie donde poner la pintura y puedo pintar con almohadilla, con spray o con pincel, con lo que preferáis. Yo he escogido el spray. Pinto, lo dejo secar y una vez está bien seco, con el spray no hay que dar una doble capa, con lo cual es mucho más fácil. Retiro la cinta de pintor y repaso bien aquellas pequeñas cositas que hayan podido quedar, como los bordes o en los bordes de las líneas, como podéis ver en el vídeo, que ha quedado alguna manchita de color mint. Repaso con un pincel más chiquitito, estos son de Ikea, pero os dejo en la cajita de información unos que tienen un precio muy parecido y que la calidad es genial. Y una vez está todo bien seco, voy a pasar a hacer la parte de dentro. Yo he escogido que el color sea también blanco, así que de ese color lo estoy pintando todo. Y ahora ha llegado el momento de hacer la distribución de puertas y ventanas. Yo he decidido que quiero hacer 2 ventanas cuadradas, 2 rectangulares y un ventanuco así como antiguo. Lo podéis hacer de diferentes maneras, lo podéis hacer a mano alzada dibujando o lo podéis hacer con troqueles de la Big Shot, que es la opción que yo he escogido. Tenía troqueles rectangulares, con lo cual he optado por esa opción. Los he intentado poner a ojo de buen cubero, respetando la misma distancia entre todos los lados. No me ha quedado igual, pero no pasa nada. Lo más difícil es intentar que te quedes siempre la misma distancia entre una y otra, porque cuando tienes que hacer varias capas, como es el caso, a veces es un poco difícil que no se te muevan los troqueles. Y además hay que estar más fuerte que el vinagre. Una vez tengo todas mis piezas cortadas, lo único que tendré que hacer es pegarlas unas con otras. Utilizando un cúter voy a asegurarme de limar bien los sobrantes. Y una vez lo tenga, lo único que tengo que hacer, como os decía, es pegarlo. En este otro trocito de aquí os enseño cómo lo hice con cartón contracolado y cartulina. Fue tan fácil como cortar con la cizalla el cartón contracolado a 2 pulgadas por cada lado y luego cortar en la cizalla cartulina también a 2 pulgadas por cada lado. Luego lo único que tendré que hacer es pegar el cartón contracolado con mi cartulina blanca y ya estará perfecto. Ahora estoy haciendo el ventanal. El ventanal es muy sencillo. Aquí en la pantalla os dejo las medidas de cada cosa. Pero esto os recomiendo que lo hagáis vosotras con vuestra casita y lo hagáis a las medidas que vosotras creáis oportunas. Yo siempre he dejado entre el hueco de la ventana y el borde
un cuarto de pulgada. Una vez tengo escogido el papel decorado que quiero que esté debajo de mis ventanas, porque planeo hacer un shaker con ellas, ya lo veréis, lo corto a las mismas medidas que los huecos de mis ventanas. Dejo un poquito más para tener un poco de espacio para pegarlo a la ventana, como veis aquí en el vídeo. Ahora estoy recortando los cuadrados, encajan perfecto. Y las ventanas rectangulares. Estoy cortando el hueco de la puerta, aunque al final me decanto por este papel para darle un poquito de contraste y que no sea todo demasiado homogéneo. Este papel me encanta. Y veo que en la puerta queda genial, así que me lo quedo. Y ahora aquí lo que estáis viendo es cómo cojo mis ventanas y las voy distribuyendo para asegurarme de que me gusta cómo queda con los colores de la casa. Decido que sí, que el que me gusta más es el color de las palmeras. Y decido ponerle estas lentejuelas, que también os las dejo linkadas en la cajita de información, porque son unas lentejuelas súper veraniegas que creo que os van a ir genial con este proyecto. Si quisierais hacer una versión navideña, que también está genial, os dejo linkado en la cajita de información la nieve artificial que tenemos en la tienda y también unas lentejuelas que creo que os funcionarán muy bien porque los colores son súper navideños. Ahora le estoy haciendo las líneas de la persiana a este ventanuco de aquí, que la idea es que las dos ventanas que se desplegan a los lados son dos persianas, y le estoy haciendo líneas para que quede más realista. Con un lápiz es suficiente, tampoco os compliquéis la vida. Una vez la tengo acabada, ya puedo pegar el papel decorado detrás del cartón. Este proceso vale para todas las ventanas, pero para no aburriros solo os voy a poner esta. Pego mi papel decorado, añadiré mis lentejuelas. Tampoco hace falta que pongáis muchas, porque si no, no se moverá. Añado unas cuantas estrellitas de colores, que también os dejo linkadas en la cajita de información. Retiro mi cinta de doble cara. Añado Tombow en los sitios donde no ha llegado la cinta de doble cara y en las persianas. Pongo mi acetato. Vuelvo a poner cinta de doble cara para reforzar la unión. Y con mucho cuidado pongo mi cartulina y retiro los excesos para que quede completamente limpia. Y ahora seguiré el mismo procedimiento con todas las ventanas. En este caso, como las he hecho de cartulina, pego una a otra con Tombow para tener más control y que queden totalmente rectas. Y la última, para reforzarla súper bien, la pego con cinta de doble cara. Eso sí, con mucho cuidado. Le pongo el papel decorado. Añado mis lentejuelas. Pongo mi cinta de doble cara. Y ahora con mucho cuidado, para que no se os vaya el marco, lo colocáis encima y ya la tenéis hecha. Tenéis que seguir el mismo procedimiento para todas las ventanas. Para la puerta es tan fácil como poner la cinta de doble cara, poner el papel detrás y luego yo le he añadido un enamel dot para hacer de pomo, pero eso es a gusto de cada una. Encuentro el centro de la casita para que la puerta quede bien centrada y lo marco muy, muy, muy flojito con un lápiz. Despego la cinta de doble cara
y lo pego donde están las marquitas, borrándolas un poco antes, una vez ya lo tengo centrado. Luego miro que las ventanas estén cada una a la misma distancia del exterior y a la misma distancia de la puerta. Si tenéis las rayas pintadas igual que yo, será muy fácil porque es más o menos una pulgada y una pulgada. Lo pegamos bien recto. Luego le toca a la ventana, que tiene que estar bien centrada con la puerta, y las ventanas cuadradas, que tienen que estar al lado de los ventanales. Las ventanas las podéis pegar como queráis, si queréis poner las cuadradas debajo y los ventanales arriba, o lo que preferáis vosotras, pues esto es a gusto de cada una, como os he dicho todo el rato. Respetar bien las distancias, eso sí, que todo quede bien centrado para que estéticamente se vea bien. Y ahora ha llegado el momento de decorar como queráis, si es que queréis decorar, la casita por fuera. Yo he decidido pegarle esta maderita que me venía de regalo en el pedido de Kimidori, que dice Vive. Le pongo el glossy accent por detrás. Cuidado que no se salga nada fuera porque ya sabéis que mancha muchísimo. Lo pego bien centradito y de una vez en el centro de mi puerta, para recordarme que hay que vivir el verano. Lo último que voy a hacer es atornillar de nuevo el asta de la casita. Lo podéis hacer con un destornillador, con un cuchillo pequeño o con un destornillador eléctrico, como es mi caso. Y ya tenemos el exterior hecho, boniqueces. Ahora solo queda hacer la parte interior, que la haremos en el próximo vídeo. Ya veréis que es súper sencillo, así que estoy deseando veros por allí. Un besito enorme, boniqueces. Hasta pronto y muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo habéis visto, es un tutorial yo creo que bastante sencillo, pero que da resultón. Espero que os guste la idea, que vayáis a por ello y lo hagáis. En el próximo vídeo haremos esta parte de aquí, ya es un adelanto, que es la parte interior, que es un mini álbum desplegable. Lo podéis usar para vuestras fotos, para los que queráis, o simplemente para adornar la casa. Si en vez de hacer los desplegables que os enseñaré a hacer, lo ponéis todo relleno de cartulinas básicas o de papel de scrapbook o lo que queráis. Y nada, boniqueces, que espero que os haya gustado, que os haya servido, os haya inspirado, y espero que nos veamos súper pronto. La segunda parte viene dentro de nada, así que espero teneros por aquí. Un besito enorme. Hasta pronto, guapas.